En esta edición de Santo y Pecador, en esta carrera electoral hacia el 2023, ya la semana pasada tuvimos visita de nuestra provincia y nuevamente en la provincia de Catamarca hay alguien muy especial y que conoce la provincia de Catamarca, no es la primera vez que viene. Lilita Garrido, gracias por atendernos estos minutos nada más, ¿eh? Muchas gracias. No, al contrario, pero no estoy en ninguna carrera electoral. No, pero nosotros sí estamos acá. Vine a visitar a la Virgen. Nosotros sí estamos. En el año 99... Sí. Yo di el discurso del Día de la Mujer, el 8 de marzo, ahí. Qué lindo, frente lindo a la Virgen. Y estaban todas las mujeres, ¿te acordás que por el tema de María Soledad? Ah, sí, sí. Y había un montón de monjas. Y el acto central se dice: ¿dónde está ese corazón? ¿Ve cambiada Catamarca? No, la veo igual. Ve igual. Yo decía carrera electoral porque estamos cuando con vengo, el doctor Mansi. Cuando vengo caminando, cuando venía, sí, perdón, en la ruta, porque yo recorro el país en auto para poder el Estado, decía lo que sería Catamarca con riego. Ustedes saben, yo les voy a decir algo, el mejor aceite de oliva de este país, quizás del mundo, se saca de primera tirada en frío, aunque el doctor que está acá, que es nuestro maravilloso diputado nacional, a veces me lleva un litro, pero yo ya me agencié. Les digo, ustedes tienen la mejor oliva de la Argentina. Yo preguntaba cuando iba, o los que conocemos Medio Oriente, es tan parecido al paisaje del Líbano, sí, es cierto, claro, de Siria, y yo vi como los israelíes en una zona así hicieron un vergel. ¿Y pudo recorrer ahora un poquito Catamarca? Estoy llegando, pude haber, estuve en Córdoba ayer y antes de ayer, estuve en la cumbre el fin de semana, y bueno, tomé la ruta y vine a visitar a la Virgen lo primero. Porque ¿solamente a la Virgen, Lilita, o está por ahí visitando amigos venimos de la política? A fundar el Instituto ANAR en la segunda clase sobre medio ambiente y desarrollo, que acá me invitó, que ya tenía que venir a inaugurarlo, y me enojé con Mansi porque me cambiaron la fecha, entonces me enojé y dije, voy a ir cuando quiera. Va, y acá cuando estoy. Bueno, ahora que vino. Pero él es mejor diputado nacional, además tener un médico siempre, una seguridad por el corazón y por el doble, cerebro, sobre todo. Doble posibilidad. ¿Vio las encuestas, Lidita, de la política? ¿Les sigue yo viendo nunca por ahí? Encuesta, no creen todas las encuestas. Bueno, vos, yo le cuento. Por ahí hay algunas encuestas que andan dando vuelta por acá, donde lo ponen al doctor Mansi en una buena posición hacia el 2023. ¿Cómo lo ve usted? ¿No? Mire, el doctor Mansi y yo estamos acostumbrados a que nos salude todo Catamarca y que eso no se refleje en votos. Años, 20 años nos pasamos los dos caminando y yo le decía, te va a ir tan bien, porque todo el mundo te ama. Y después no nos iba tan bien. Entonces yo me entendí lo que pasaba con Mansi. Es que todo el mundo lo quería como médico. Bueno, ahora ya está grande, está viejo. Siempre sigue, nació bañado, pero digo... la verdad que sería un lujo para Catamarca, pero ni él ni yo que estamos pensando en candidatura. Estamos tratando de unir Juntos por el Cambio. La verdad es que no nos... Nosotros estamos en la política y él vive de su trabajo. Y yo tengo baililita, doy clase, hago todo, porque mi jubilación es de 150 mil después de 42 años de servicio. Así que me parece que es el momento de unir a la Argentina, que la Argentina... está sola, está callada, está sufriente, que es el momento de la amistad política. ¿Y está fácil unir Juntos por el Cambio en el norte, sobre todo, sí, en Catamarca? Sí, está fácil. Parece que la hacen más difícil en los dirigentes nacionales. ¿Eh? ¿Usted cree que Catamarca tiene una posibilidad? Digo, hubo una intención de pintar el país de amarillo, no importa el color, pero se usa el amarillo, ¿no? Por ahí los periodistas gráficos usan el amarillo para pintarlo nada más, pero se pintó casi todo el país en la última elección, pero Catamarca no. ¿Qué pasa? Y lo que pasa es que también Catamarca, alguien la pintó amarillo, que fue Frigerio, y ganó Jalil. En esa intención de pintarlo. No, a ver, Frigerio, sí, sí, ministro del Interior de Macri, fue el encargado de que no ganemos en el 2019. ¿Todo ese equipo continúa en ese Cambiemos? Él decía que Jalil era el candidato a gobernador, entonces ¿cómo podía haber candidato de gobernador de Juntos por el Cambio si el candidato del ministro del Interior de Macri era Jalil? Lo digo... con respeto a Jalil, porque creo que él hasta trabaja en el sanatorio, ¿no? Eso. Y yo fui compañera de banca de la mujer. Claro. Y del intendente actual. ¿Cómo se llama el intendente? De Gustavo Sadi. De Gustavo Sadi, era mi compañerito de banca. Y al lado estaba ella, era de mi barrio.
En esa intención, Lilita. Él se enojó un día conmigo, pero sí. Yo lo quiero, porque era. Yo ni siquiera sabía que era Saadi, pero era amigo mío. Sí, era. Hoy es el intendente de Capital, tiene muchas posibilidades hacia el 2023, dicen algunos. A mí me interesa Juntos por el Cambio. A mí no me interesan las candidaturas. Miren, la verdad es que me harta. ¿Saben cuál es mi candidato a presidente? Y con esto terminamos. Dígame. José Coronado. Es un actor español que se llama Vivir sin Reglas, que tiene 66 años, es hermosísimo. Y yo, como que sigan todos hablando de candidatura, me voy a instalar en Madrid. Lo voy a contratar a José Coronado, que es súper sensual, para la segunda y tercera edad, y voy a decir que sea presidente. Porque si todos quieren ser presidente, ¿por qué no va a ser José Coronado? ¿Lo viste Vivir sin Reglas en Netflix? Sí, lo vi. ¿No te parece divino el tipo? Bueno, a lo mejor no soy gay. Pero, mira, enamora a hombres y mujeres. Sí, sí, sí. Yo les propongo a todas las mujeres de Catamarca que votemos a Oscar, ¿no? ¿Cómo era? José Coronado, el actor español. Entonces, cuando le pregunten quién va a elegir de presidente, que yo diga José Coronado. Y al que le guste, Bublé, por ejemplo. ¿Está claro? Entonces sacamos la pelota de la cancha. No me aburra. Pero yo estuve con la Virgen del Valle. Parece que nosotros la tenemos como una referente de las más importantes. Entonces, cada vez que viene, ¿de qué queremos hablar? De política. Pero ahora le voy a hablar de política. La última de política. ¿Por qué me dice que Catamarca está igual? Porque hay asfalto, esas cosas. O no se ve eso, no se ve la cara. Yo la veo igual que siempre, igual de hermosa que siempre. ¿Y políticamente? Porque acá hay una cosa muy fuerte que a lo mejor ustedes por lo cotidiano no valoran. Ahora, no la veo desarrollada, ¿eh? Acá hay mucha gente en Catamarca que es muy rica, sobre todo de Tucumán. Si no, pregúntenle al jefe de gabinete actual, a Mansur. Lilita, ahí querés cortar. No, por favor. Ahí me querés cortar. No, por favor. Pero no veo esa Catamarca que podría ser con riego, con olivares, desarrollada, con una minería inteligente, cuidada. La verdad que ustedes tienen una oportunidad enorme. Y yo vi la diferencia entre Palestina e Israel. De un lado el desierto, casi igual al que vimos recién, y del otro lado el Vergel. Solo se trata de riego, producción, iniciativa, y decirle a los catamarqueños que yo los amo y que nunca en mi vida voy a olvidar que acá me hice cristiana. Muchísimas gracias, Lilita. Besos grandes a todos. Lilita Carrió, en esta visita a Catamarca que nosotros la tomamos electoralmente, porque habló José de política. Coronado, José Coronado. Muchísimas gracias. Suscríbase a nuestro canal Santo y Pecador.